La Fuerza Aérea Colombiana tiene abiertas sus inscripciones para aquellos jóvenes que quieran hacer parte de la institución que cuida el cielo de los colombianos. Vamos a realizar unas inscripciones con el personal de jóvenes de acá de la Fuerza Aérea, que son los que están medio de las planillas inscribiéndolos, y con base a ellos, de acuerdo a las inscripciones de los jóvenes, el día jueves vamos a realizar los exámenes cuando ya llegue el personal médico, para ver quiénes son aptos. Los que quedan aptos, ya se les dice cuándo se inicia la fase de incorporación, que más o menos es entre 30 a 45 días posterior al examen. Adicional a ello, los jóvenes que queden inscritos, uno les da un volante y una citación para que ellos la presenten en caso de ser requeridos. De la misma manera, el jefe de incorporaciones recuerda cuáles son los beneficios que reciben aquellos jóvenes que presten su servicio a la patria. Más que beneficios, es una garantía de entregarles jóvenes y a la sociedad, quitarles jóvenes a esta sociedad, que día a día vemos jóvenes de pronto cayendo en el vicio, en cosas en las cuales son ellos muy débiles, porque hay unos que son de carácter muy débil y no tienen algo definido. Lo segundo es prestarle un servicio a la patria. Tercero, ellos cuando ya son bachilleres, ellos terminan una fase técnica en la Fuerza Aérea Colombiana, y si ellos gustan, ya es decisión de ellos mismos, ahí pueden iniciar a hacer cursos. Hasta este jueves están abiertas las inscripciones para aquellos interesados en hacer parte de la Fuerza Aérea Colombiana.